Entonces, bueno, voy a darte pie para comenzar la grabación. Dale, pues. Muchísimas gracias por continuar en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre la importancia social y económica y de impacto positivo de las empresas y los emprendimientos en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Por eso estamos haciendo contacto telefónico con la Cámara de Caracas, con su director, el doctor Víctor Maldonado. Buen día, ¿cómo estás, Víctor? Bienvenido a Gerencia para Todos. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos a ti y a tu audiencia. Bueno, quisiéramos, Víctor, que nos comentaras por qué es importante la empresa, por qué es importante la creación de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos, por qué es importante la figura del emprendedor. Mira, yo creo que en un país como el nuestro, que quiere desarrollarse, que quiere tener más prosperidad, es imprescindible el duplicar o triplicar el número de empresas que ya tenemos. Nuestro país tiene la menor densidad empresarial per cápita de toda América Latina, y eso significa que hay mucho por hacer y que hay muchísimo espacio para el ánimo emprendedor. Allí donde hay empresas, hay empleo productivo, hay posibilidad de resolver problemas, la gente encuentra diversidad de opciones a la hora de buscar bienes o servicios que necesite, que requiera o que simplemente desee, y en esa misma medida la sensación de prosperidad en cualquier lugar del mundo es que haya muchísimas opciones a la mano del consumidor para que el consumidor pueda satisfacer sus expectativas. También, disculpa Víctor, a través de arroba gerencia todos también nos comentan que es interesante la creación de nuevas empresas porque hay más posibilidades de puestos de trabajo, de que las personas puedan escoger emplearse en diversos tipos de empresas y conseguir mejor remuneración. Bueno, por supuesto. En este país, por ejemplo, en Venezuela, nosotros tenemos en este momento casi la mitad de nuestra población económicamente activa en el sector informal. Toda esa población, que son cerca de 5 millones de venezolanos, deberían estar trabajando en empresas y consiguiendo a través de su trabajo una buena remuneración, eso que se llama empleo de calidad. Sin empresas, lo que ocurre es que la gente tiene que recurrir al rebusque o al empleo oficial, al salario público, pero bueno, todo tiene un tope. En este momento que en Venezuela el salario, el empleo público ya es cerca del 33% de todos los que trabajan en el sector formal de la economía y un 20% de toda la población trabajadora del país, bueno, ya está en los topes y no hay forma ni razón para crear un empleo público más. De tal manera que la solución es más empresas privadas. Las empresas privadas generan una canasta diversa y amplia y para todo tipo de consumidores de oferta de bienes y servicios en un sistema de mercado lleno de empresas. La competencia fija precios que son apropiados para el país, para los que venden y para los que compran. La competencia genera también muchísima dinámica en el desarrollo de la carrera de cada venezolano, porque siempre van a estar buscando las empresas compitiendo por el mejor talento. Y bueno, se da una dinámica que hace mucho tiempo que no vemos en Venezuela, que está presente en el resto de los países de América Latina y que hace que la gente pues se sienta muy conforme con lo que está ocurriendo con el país, porque cuando la economía funciona, pues entonces la gente se siente satisfecha. La insatisfacción en este momento que todo el mundo aprecia en Venezuela tiene que ver precisamente con el hecho de que la gente no encuentra opciones para vivir, para trabajar, para crecer profesionalmente en Venezuela. Y bueno, eso provoca la estampida de talento que estamos viendo, pero también la sensación de aridez, de inconsistencia de los que todavía están aquí. Mencionas un punto muy importante, sobre todo para los jóvenes, los más jóvenes, personas que se están graduando o que aspiran un desarrollo profesional, bien sea como trabajadores, gerentes o ejecutivos en las empresas, o como también creadores de empresas. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre ese punto? Que Venezuela es un país de muchísimas oportunidades, porque todavía en Venezuela caben muchos nuevos emprendimientos.
por supuesto, nosotros estamos llenos de experiencias en las que la persistencia, el enfoque dan resultados y dan buenos resultados. Y por lo tanto, digamos que lo que para una parte del país es una crisis, para otra parte del país puede ser una inmensa oportunidad. Y que si bien hay una época de la vida, la juventud y la primera madurez, en donde hay energías y arrestos y necesidad de esfuerzo, bueno, bien vale la pena intentarlo aquí. También creo que la gente está muy insatisfecha de la inseguridad ciudadana. Y yo creo, por lo tanto, que parte de la agenda del país para que haya muchísimas más empresas y para que nuestros jóvenes no se quieran ir del país a darle su talento a otras sociedades, es que la sociedad en su conjunto entienda que es un problema que hay que resolver inmediatamente, y ese problema es la inseguridad ciudadana. Con mayor seguridad, digamos que la tierra se siente mejor abonada para que el ánimo emprendedor cuaje en el país y se transforme, bueno, en decenas de miles o centenas de miles de empresas diversas, ¿no? En donde todo es posible y todo cabe, desde una peluquería hasta un centro de alta tecnología. Y mencionas, claro, en un ambiente de productividad hay más oportunidades de ayudar a los que tienen o sufren desventajas económicas. En ese sentido, la experiencia de la Cámara de Caracas, que ha funcionado por más de 200 años, ¿esa experiencia se puede traducir en qué tipo de recomendaciones? Bueno, mira, mientras más empresas haya, más empleo de calidad se genera. Y eso es, digamos que el argumento, el ingrediente principal de eso que los sociólogos llaman movilidad social. Cuando los sectores más modestos encuentran en la empresa privada y en la economía del país una oportunidad para ganarse la vida y ganársela con dignidad, pues entonces empieza a darse un círculo virtuoso de crecimiento hacia arriba, de nivelación hacia arriba, que hace que las sociedades prosperen. Lo que ocurre cuando no hay empresa privada es que el desempleo empieza a acechar, y entre las acechanzas del desempleo se cuela la marginalidad, el narcotráfico, las pandillas, la violencia, el crimen, bueno, que intenta ofrecerte lo que la sociedad a veces no es capaz de darte. De tal manera que el anticuerpo más importante, la vacuna más importante contra el resentimiento, contra la violencia, contra el odio y contra la desesperanza, es precisamente que la gente salga a la calle, consiga trabajo, se sienta reconocido y reivindicado en un trabajo, que el trabajo le ofrezca seguridades, que a través del trabajo puedan educarse a los hijos, puedan resolverse problemas de salud, se puedan cuidar a los viejitos de la casa, se pueda llevar al mercado, se pueda celebrar lo que haya que celebrar, y bueno, y se construya esta ética social que tanta falta nos hace, de que el trabajo es el fundamento de la libertad. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por estas interesantes sugerencias y conceptos que estoy seguro que van a ser muy útiles, sobre todo a los emprendedores más jóvenes. Muchísimas gracias a la Cámara de Caracas y al doctor Víctor Maldonado, quien es su director. Muchas gracias. Saludos. Buen día. Seguimos en Gerencia para Todos. Está ahí. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muy bueno. Vale, un abrazo.